Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados a este nuevo conversatorio de la agencia de noticias Fides. Nos reencontramos para hablar en esta oportunidad de otro de los temas más que nos está convocando nuevamente este medio de comunicación, que tiene que ver básicamente con un tema central, ¿no? Procesos de pacificación, de diálogo, de concertación, de conciliación, qué rutas hacia el diálogo puede existir en este momento en nuestro país o no existen esas condiciones. Son estos temas que los planteamos en este conversatorio al cual hemos invitado a Gabriela Ugarte. Gabriela, muy buenas tardes, un placer tenerte en este espacio. Tenemos también a Fátima Luna, ella es abogada y formada también en temas de conciliación. Y a Hernán Cabrera, que es periodista y ex representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz entre las gestiones 2010-2016. Para nosotros es un placer empezar este conversatorio con ustedes. Yo me animaría, así para empezar este diálogo, a plantear algo así como una pregunta, ¿no? Si el país está polarizado, está confrontado, ¿o cuál es la caracterización que podemos hacer en este momento, en este preciso momento del país? No sé quién se anima a lanzar la primera piedra en el tema. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto y agradecida por la invitación de ANF, realmente saludar esta iniciativa que lo que busca es precisamente promover un periodismo de paz, ¿no? Y creo que ese fue el espíritu con el cual ha sido concebido este espacio. Yo creo que no podemos imaginar a un país desde una lógica dicotómica. Sí hay escenarios, dimensiones, ámbitos en los cuales la polarización es claramente, ¿no?, manifiesta, y esos son los escenarios especialmente políticos, ¿no? Encuestas desarrolladas por la Fundación Frederick Ebert Stiftung muestran precisamente de que si bien está claro y está en evidencia de que hay una polarización en ese ámbito político, pero a la gente, la ciudadanía en común, esa polarización de pronto no es la prioridad, ¿no? Esa polarización que sabemos que es vigente, gente que está en un nivel de latencia, que en algunos momentos seguramente muestra su cara manifiesta, su rostro manifiesto, pero la preocupación de la ciudadanía, quienes están escuchándonos o viéndonos a través de las redes sociales o escuchándonos a través de las ondas de difusión del sistema de información Fides, seguramente son otras, ¿no? Así que creo que vale la pena siempre identificar a lo que es la polarización en esta dimensión especialmente política, ¿no? Que ahí sí evidentemente está fuertemente arraigada, trincherada y probablemente irresuelta por mucho tiempo, ¿no? Y frente a esta otra percepción de polarización que sí la gente la tiene, pero que no gira en torno a ella. Eso para comenzar. Gracias, Gabriela. Bueno, en todo caso, también agradecerte por la invitación realizada a esta iniciativa que creo que es importante, ¿no? Porque esto nos permite abordar determinados temas que están preocupando por los niveles de violencia. Y no, ahí creo que ya hemos tenido una visión siempre generalizada de una violencia en lo que hace al conflicto social. No concuerdo plenamente con Gabriela que enfocamos esta polarización en estos planos políticos, pero sí en la conflictividad social y a veces invisibilizando otros tipos de conflictos que la ciudadanía está permanentemente y es su día a día, ¿no es cierto? Entonces ellos están confrontando sus conflictos del quehacer en el día a día, en este relacionamiento entre ellos mismos. Y ahí podemos ver de qué, cómo estamos enfocando al conflicto, ¿no? El ciudadano de a pie, ¿cómo ve el conflicto? Un poco quitando el lente, si se quiere, a la conflictividad social, ¿no? Que eso ya lo creo que todos están visibilizando.
Pero si nos enfocamos y nos desenfocamos hacia el conflicto interpersonal, ¿no? ¿Cómo maneja, cómo enfoca el ciudadano de a pie? Y ahí podemos ver que todavía hay esta mirada binaria, ¿no es cierto? Esa mirada binaria en la que el ciudadano está, esto es bueno o esto es malo, o el otro me ataca y yo me defiendo. Entonces, por eso llegamos a situaciones como que ante un mínimo problema vamos a buscar al asesor legal, vamos a ir al juicio, vamos a ir a la confrontación. Entonces, ahí yo creo que podemos encontrar la polarización en el escenario del encuentro de cualquier tipo de problema, desde el interpersonal. Entonces, me confronto y dicen, me tengo que defender. Esas son las expresiones que encontramos, ¿no? Entonces, tengo que estar preparado porque me va a defender. Entonces, ya de hecho, estamos pensando en un ataque, ¿no? El otro me va a atacar. Entonces, voy haciendo una construcción del enemigo. Cuando tengo un problema, construyo al otro como el enemigo. Y ahí caemos en la deslegitimación del otro como un otro válido, como un otro que también está en una línea de resolver su conflictividad, ¿no? Entonces, creo que estos escenarios pueden permear también a este conflicto del ciudadano. Y ahí creo que está puesta la mirada y la propuesta de ir gestionando el conflicto, porque en lo que hacemos en cultura de paz no vamos a decir que va a estar ausente de conflicto, ¿no? Entonces es cómo estamos gestionando nuestros conflictos. El punto creo importante de desarrollar para ver cómo lo hacemos. Y esto también me animo a decir desde el nivel escolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo gestionamos esta conflictividad? Porque el hacer de la cultura de paz no va a ser a la atención del conflicto cuando este está manifiesto, sino esta es una labor de educación paulatina. Perfecto, gracias Fátima. Hernán. Gracias. Bueno, gracias Nancy, saludos cordial a todos, a todas. La sociedad en este momento, sin generalizar, obviamente está politizada, está empoderada de sus derechos humanos, porque asume que la política es demasiado importante para dejarla solo a los políticos, ¿no? Estos tres niveles de que está politizada, está empoderada de sus derechos humanos y asume que la política es demasiado importante, pues lo ejerce cada día que pasa, ¿no? Y esto creo que, en mi entender, obviamente sin generalizar, porque no hemos hecho encuesta a 2 millones de habitantes, no hemos hecho encuesta en el micro, pero sí estamos en contacto con reuniones, en grupos sociales, en los WhatsApp, en la familia, y hay nomás un nivel de polarización, un nivel de comentarios y de una alta politización. Porque siempre en los grupos WhatsApp, por más que se pongan a mirar, este grupo no es de política, al ratito hay quien pone algo y el otro le contesta, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el hecho del fracaso rotundo que ha generado la falta de elección del nuevo defensor del pueblo, creo que implica precisamente estos niveles de esta alta polarización impugna que existe en los niveles, obviamente, del poder político, porque los asambleístas, en esa falsa disyuntiva, en decir que esto es azul, esto es negro, o estos son pititas, estos son del MAS, ha llevado precisamente a este enorme fracaso. Y eso se ha dejado traducir, y se ha trasladado a la ciudadanía. Repito, o sea, con la salvedad que podemos cometer errores, decir que todos o nadie, pero sí hay los comentarios, hay uno percibe el comentario, uno percibe la calentura, percibe cosas a través de la noticia permanente o de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, este nivel de un fracaso rotundo de los diputados del MAS, de Comunidad Ciudadana, de Creemos, además de quienes están detrás de ello, para la no elección del defensor del pueblo, que un cargo, creo que habría sido tan importante
por la importancia que le dieron el poder y que no pudieron ponerse de acuerdo, precisamente por esa capacidad y autoridad moral que tiene esta autoridad, por esa credibilidad y ética que tiene esta autoridad, que obviamente la gente lo veía como referencia para que pueda hacer gestión, para que pueda solucionar, no solucionar, no, para ayudar a la solución del conflicto. Y esto también lleva, creo, a ese nivel de polarización en la que todos estamos atrincherados. O sea, yo les cuento desde temas muy minúsculos que no son del poder, que no es narcotráfico, que no es los juicios políticos, que no es o fraude, o en el fraude y golpe, claro que sí que hay una honda división, hay una honda polarización, porque hay un grueso sector que te grita, que te repite como loro, fue golpe de Estado, repitiendo lo que dice el jefe hasta el último ciudadano. O también la otra dice, no, fue fraude. Entonces, creo que ese elemento te da cuenta de que, caramba, estamos, sí, polarizados, caramba, estamos violentados, caramba, estamos con una fricción permanente, una tensión dialéctica permanente, que en otro caso raya la violencia. Raya la violencia cuando hay un congreso del MAS, se saca la patada de piñete. Raya la violencia cuando hay 2, 3 asesinados en plena calle o en pleno monte. Hay violencia cuando probablemente la corrupción te está corroyendo también las esferas del Estado. Hay violencia cuando un alcalde al gobernador de Potosí lo libran de toda culpa por las 41 ambulancias. El tipo no es culpable, pero cuando se vio responsable de todo y está la oposición y está el oficialismo en esa pugna, cada uno obviamente en su chaco, cada uno en su trinchera. Y creo yo que decirle al poder que dialogue, o decirle al poder que haya una cultura de paz y pacificación, a pesar de que somos pacíficos, la Constitución nos dice Bolivia es un Estado pacífico, que ama la paz, ama la vida. Porque todo el mundo dice, yo soy pacífico, soy tolerante, pero nos damos la espalda y obviamente le damos un sopapo o damos un carajazo a alguien que no nos guste. Entonces, definitivamente hay esos niveles. Obviamente la respuesta, la pregunta que todos nos hacemos es cómo coadyuvar desde el periodismo, desde las instituciones de ONG, desde el poder en todos sus estrados, en todos sus niveles, desde la familia, desde la escuela, como dije hace rato Fátima, desde la escuela que cumple un rol fundamental. En una escuela o un colegio o también desde la universidad. Entonces son esos niveles en los que obviamente hay que incidir y hay que darle los elementos necesarios. Pero que la tarea es enorme, sin duda alguna, de todo, ¿no? Ahora, parece importante lo que decía tanto Gabriela y también Fátima en relación a que la polarización pareciera que se circunscribe mucho en el ámbito político, ¿no? Hernán, en cambio, dice que esto trastoca otros espacios también, ¿no? ¿Cuánto lo político, qué peso tiene lo político entonces en la cotidianidad de la gente? ¿O es que, como decían, la gente más bien está en su lucha diaria, ¿no? ¿Qué sé yo? Trabajo, búsqueda de trabajo, falta de empleo, cómo me gano el pan de cada día hoy día, no sé, otro tipo de preocupaciones de pronto. ¿O qué peso tiene el tema político en la cotidianidad de la gente? En esta perspectiva que dice Hernán también, ¿no? La palabra. Yo creo que el meollo, la médula de todo esto tiene que ver precisamente con la violencia, ¿no? La naturalización de la violencia. Y esta se expresa en, por ejemplo, un medio que es la polarización, del ver el mundo desde desde una lógica dicotómica, ¿no? O estás conmigo o eres mi enemigo, así de simple, ¿no? Creo que lo que sí deberíamos abordar de manera muy seria, y estoy de acuerdo que en todos los niveles y las dimensiones, es cuánto la violencia determina nuestra forma de actuar y ser. En lo que es el análisis de los conflictos, la comprensión de, por ejemplo, las percepciones, la comprensión, el manejo de las emociones, el entendimiento de los efectos que tiene, cuán ahondados están los estereotipos, los roles, en fin, nos dan una muestra de cómo manejamos y gestionamos la violencia. Entonces, aquí tenemos, sí, definitivamente, una antítesis entre lo que es paz y lo que es
violencia. Y ojo, que no necesariamente el conflicto nos va a llevar a la violencia, pero que lamentablemente ahora en nuestros escenarios esta lógica de, por ejemplo, tener un discurso de odio o un discurso donde lo simbólico y lo cultural se maneja desde una perspectiva violenta, o que, por ejemplo, tengamos condiciones irresueltas de violencia estructural, como que tienen que ver con la falta de oportunidades, con una mejora de acceso a servicios que hacen a la violencia estructural, muestra precisamente de que esta percepción respecto a que estamos polarizados tiene un arraigo, tiene unas raíces comunes que hace precisamente a una naturalización de las violencias, la directa, la simbólica y la estructural. Creo que tenemos que abordar, y desde esta perspectiva precisamente de la comunicación o el periodismo para la paz, creo que es fundamental hacer este análisis autocrítico de cuánto como medio de información, como comunicación, estamos generando las condiciones o para la paz o para la violencia, construyendo o deconstruyendo narrativas. Y lo mismo también en el ámbito individual, porque de pronto tenemos la tendencia de siempre cargar todas las balas, si se quiere, hacia el otro, y desde una lógica juzgando, ¿no? Este está bien, este está mal, no. Creo que también amerita que como sujetos individuales veamos cuánto podemos contribuir a un estado de paz, o más bien a un estado de violencia, a una cultura de paz o a una cultura de la violencia. Fátima, tú estabas queriendo. Sí, en esta línea, ¿no? En esta línea de lo que tú decías, la incidencia de este aspecto político en la cotidianidad. Y bueno, no podríamos hablar de dos niveles alejados, ¿no? El poder político y la sociedad. Al contrario, creo que este es el ejercicio central de la política, uh-huh. El que esté vinculado, el hacer de la cosa pública, el manejo de la cosa pública debe estar en función de la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el poder político, si va a estar, digamos, en una condición de confrontada, como dicen, ¿no? Cuando dos toros pelean, ¿quién sufre? Es la tierra. Entonces, esa falta de condiciones va a generar necesariamente brotes de violencia. Sí, cuando hablamos de, como decía Gabriela, de la violencia estructural, no nos vamos a referir a otra cosa que, por ejemplo, cuando hay desempleo, el nivel de desempleo es alto, ¿qué genera eso en el núcleo familiar? Genera un problema que se va a tornar en un conflicto. Y eso va a ir acrecentando. Cuando no están dadas estas condiciones para la atención de necesidades básicas, probablemente la reacción va a tener que ser violenta. ¿Cómo controlamos esa violencia? No va a ser otra cosa que dando condiciones para el ejercicio pleno de los derechos. Por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? De la vivienda, que sí, se han tomado algunas medidas para que esto se resuelva, pero de todas maneras las condiciones económicas a veces limitan a acceder a esto y nos encontramos con mil y un problemas de acceso a la violencia. Otro de los temas también es este tema de acceso a la justicia. Entonces, la institucionalidad debe dar respuesta a estas necesidades, porque si decimos el ejercicio pleno de derechos, no va a ser otra cosa también un ejercicio pleno del acceso a la institucionalidad de un Estado, ¿no? Donde tendríamos que tener todas las condiciones de no solo confianza, sino también respuesta. Por otro lado, creo que ¿qué nos toca como sociedad civil? Sino abrazar una corresponsabilidad, no solamente demandar, digamos, la atención, sino también ir en propuesta. Y esa propuesta también tiene que ser recepcionada por la institucionalidad del Estado. Entonces, yo creo que es trabajando de una manera colaborativa y comprometida que vamos a ir salvando estas dificultades que no solo son del país. Estamos viendo que en contexto internacional y mundial
Hoy la pandemia no ha tenido fronteras y nos ha puesto al borde de la crisis económica. Probablemente ahorita no estamos viendo los niveles, digamos, de magnitud que se avizoran en el futuro, ¿no? Pero estas situaciones también demandan una atención inmediata. Y por otro, creo que también es importante estos espacios de profundización del análisis, porque estamos de crónica roja, creo que todos estamos ya en los niveles de intolerancia, yo diría, aparte que me declaro que la tolerancia es uno de los caminos importantes en la construcción de una cultura de paz, pero no solo quedarnos en el hecho, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás de un feminicidio? ¿No es cierto? Esa es una interpelación a la sociedad, porque ahí hay una responsabilidad social, no hay una responsabilidad, habrá una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad social, el infanticidio que se está dando. Entonces, ¿qué nos está despertando como sociedad? Profundizar también bajo qué estructuras estamos desarrollándonos. ¿Hay estructuras de patriarcalismo, sí o no? Uh-huh. ¿El machismo, en qué niveles estamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿No? Entonces, el desarrollo de la mujer es acorde a una igualdad, ¿no? Entonces, ¿estamos todavía mirando objetos en la sociedad, objetos en la mujer, objeto en el menor? Entonces, creo que va a ser muy productivo el desarrollo de este tipo de noticias cuando profundicemos en el análisis, vayámonos un poco a las causas, ¿no? Porque nos quedamos en el hecho y qué responsabilidad después ha quedado. Entonces, creo que ahí, ahora más que nunca, hay una convocatoria a la sociedad a profundizar en el análisis y ver las alternativas que no siempre sea el de la violencia, ¿no? ¿Y dónde están entonces las causas? Es decir, ¿cuáles son las causas para esta situación? Es decir, ¿cuánto los políticos, las vocerías políticas contribuyen, digamos, a tener escenarios tan dicotómicos, ¿no? De creación del enemigo, ¿no? De ver siempre al otro como el enemigo. Si no estás de acuerdo conmigo, entonces eres mi enemigo, ¿no? Es decir, llevamos a esos planos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? Pero además, ¿quiénes aportan más en esta relación dicotómica, ¿no? Del diferente, del otro, del enemigo. Nancy, mira, yo creo que las señales que da el poder y la institucionalidad son claras, ¿no? Señales que dan hacia afuera y que generan precisamente ese nivel de intolerancia y nivel de violencia verbal o física, ¿no? Por ejemplo, la ley 045, que es una importantísima ley que fue resistida en su tiempo, que hubo huelga de hambre, manifestación, etcétera. No se quería esta ley, pero que luego esta ley es usada, digamos, como un discurso político, un discurso ideológico, para revictimizar al indígena hace 500, hace 700, hace 400 años, para revictimizar al pobre, para ensalzar y ponerle más leña al fuego en una falsa lucha, en una falsa dicotomía entre collas versus campas, entre yescas versus ricos, entre negros versus blancos, entre caray versus guaraní, entre gays versus machote. Entonces, es la ley LIN, pero es el instrumento que se hace. ¿Cuántas veces han escuchado usted, verdad? Por cosas niñas que dicen, no, me han discriminado. O el colla, o cuántas veces aparece video de los collas allá contra los cambas, y de los cambas contra los collas. Entonces, eso, por ejemplo, es el poder que te da señales, que se utiliza la discriminación y racismo como un discurso político, ideológico, primero para revictimizar, para decirle, ustedes son pobres, ustedes son urbanitos, ustedes son indígenas, ustedes son rebeldes, y se creen la infunde a los cambas. Y aquí también, obviamente, los cambas, porque son sangre blanca, sangre azul, también son contra los migrantes, que ahora se está dando esa figura en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque está llegando mucha gente de todo el país, obviamente, y están por la sobrevivencia, por tener un peso cada día,
instalan puestos de venta en la plaza, en las calles, en el mercado, en todos lados se instala la gente porque llega afuera, pero es por la crisis, una crisis profunda. Pero no, acá no dicen, no, no, hay que limpiar la ciudad, hay que limpiar porque se ve fea con los comerciantes vendiendo papitas, vendiendo ropa, etc. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, que se utiliza la justicia se utiliza Trochi Mochi, por favor. El sistema judicial está podrido, está por los suelos, y tienen que asumirlo los jueces fiscales, que la justicia no sirve para nada. La justicia se ha convertido en un recurso inhumano y un poderoso instrumento político. La justicia ya no es un derecho humano en el Estado plurinacional. Un par de ejemplos. Un senador violó hace unos 3 meses a una de sus secretarias. Un diputado ayer o anteayer golpeó a otra señorita. ¿Y qué hizo la justicia? Delito de detención domiciliaria. ¿Y qué hizo el MAS? No lo expulsó y le sigue manteniendo su dieta parlamentaria. Entonces, ¿te das cuenta de esa hipocresía? Ese nivel de complicidad que hay de la justicia y del poder. Yo, violador, yo, golpeador, obviamente, pues sigo diputado, sigo senador, ganando mis 25 mil, mi no sé cuánto, por ahí, mis 25 mil bolivianos mensual, pero estoy contento. Pero también la justicia es responsable de un hecho concreto que, si de verdad este Estado es, como dice, que queremos ser un Estado despatriarcalizado, descolonizado, pues no. Es un Estado más machista, más violento. Ayer mismo, una fiscal defendía, que me mandaron el audio, defendía al diputado agresor. Decía, pero si primero la mujer lo golpeó al pobrecito diputado. Y por eso le dieron detención domiciliaria. Entonces, esos dos niveles de hipocresía, de uso del poder y del uso de la justicia, amén de otros casos que obviamente ya son totalmente internacionales, que se usa la justicia por un instrumento político, pero yo estoy viendo en estos casos, dos casos concretos, que podríamos obviamente indagar y ver un montón de casos, ni se diga la corrupción, que yo le he dicho con el caso Potosí, acá el caso de Ítem Fantasma, no pasa nada, cuando la corrupción fue de millones y millones de dólares. Entonces, ¿quién falla ahí? El poder da señales negativas hacia la gente, y por eso la gente se emputa, se encabrea, por eso la gente agarra y dice, caramba, si el poder lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Si el poder genera esas fisuras, esos niveles de tensiones, pues yo también me creo en mi derecho de tirar huevo a la gobernación, como ayer una marcha bajo un sistema político, y tirar huevo y refrescarse en peleas, en puñetas y patadas. Entonces, el poder genera señales y las bases, obviamente no podemos decir el conjunto de los ciudadanos, pero el conjunto de los ciudadanos, Nancy, no sale a las calles a bloquear, no sale a las calles a pelear. Todo el mundo agarra, evidentemente, con el WhatsApp, con el Facebook, protesta, grita, expresa, dice. Bueno, y así es una forma de expresarse con ese malestar, con esa ira que tiene el ciudadano. Obviamente que se debería generar un sistema integral en función de los derechos humanos y en función del uso, del buen uso de las redes sociales. Y hablando de derechos humanos, hace 5 años se cumplió ya el informe que Bolivia cada 5 años hace informes de Estado de Derecho Humano, y hasta ahorita no lo ha vuelto a hacer. Entonces, ¿quién falla? Evidentemente, podemos preguntarnos, ¿quién falla? Si Bolivia tiene un amplio legajo de leyes en derechos humanos, desde la Constitución Política del Estado, que tiene más de 70 artículos, desde todas las leyes, la 348, la 045, el Código Unido Adolescente, la Ley contra la Trata y Tráfico, la Ley de Seguridad Ciudadana, etcétera, 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 más los 20 tratados internacionales que asume, más las instituciones del Estado central, departamental, municipal, más la de 500 ONGs que hay, que trabajan, que dicen trabajar por derechos humanos. Entonces, deberíamos estar, obviamente, con un amplio, una fortaleza, en una cultura de paz, una cultura de diálogo, una cultura de tolerancia, pero vemos la realidad, es otra. Entonces, ¿quién está fallando ahí? ¿Falla la justicia? ¿Falla el Estado? ¿Falla la familia? ¿Fallan los medios de comunicación? ¿Fallamos nosotros como ciudadanos que no asumimos que somos ante todo ciudadanos de democracia? Ciudadanos que debemos coadyuvar junto el cargo, la tolerancia, del respeto al otro. Para Bolivia hay que asumir lo que pronto vamos a cumplir 40 años de vida democrática de forma interrumpida en octubre. El único camino que tenemos es la paz y la democracia. No hay otro camino. No hay otra alternativa para reencontrarnos. Pero eso primero lo debe saber en su cabeza, en su chip, en su corazón, el poder desde el presidente, ministro, diputado, alcalde,
gobernadores, asambleístas, concejales, y obviamente toda esa estructura que tenemos de la fiscalía, de la justicia, de la policía, las fuerzas armadas, los movimientos sociales, que obviamente están totalmente empoderados. Una central obrera boliviana, cuando su rol es defender a los trabajadores. ¿Pero qué hace la central obrera boliviana? Obviamente que está del saco colgado del poder. Hoy mismo hay una huelga de hambre hace 11 días de la Federación de Jubilados. 11 días que no se lo atiende. ¿Pero y dónde está la central obrera para apoyar a ese sector que durante 30 años de su vida ha aportado para su jubilación y recibe 2.000 pesos de jubilación? Entonces es irrisorio, es miserable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces todos estos elementos creo que obviamente van por ese camino y empujar de esto donde estamos. Nosotros pues somos ciudadanos de democracia, somos respetuosos, escribimos, hablamos, estamos en cosas. ANF está en su nivel también altísimo de hacer un buen periodismo. Entonces son aportes que obviamente tarde o temprano obviamente tendrá pues que generar fruto, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro conversatorio. Estamos junto a Gabriela Ugarte, Hernán Cabrera y también Fátima Luna, conversando sobre si en Bolivia vivimos escenarios de polarización, confrontación, hay condiciones o no hay condiciones para tomar una ruta del diálogo en vez de tensionamientos fundamentalmente políticos, diría yo. Pareciera que ahí es donde se radica estas lógicas dicotómicas, esta lógica de buscar a un enemigo siempre para descalificar, para deslegitimar. ¿Hay la ruta, no hay la ruta para iniciar procesos de pacificación en el país, quizás por un hito tan importante que ha sido como la crisis del 2019, que ha generado muchas más fisuras, ¿no? Ha profundizado un poco más las sensaciones, las sensibilizaciones están mucho más patentes, mucho más, tienen una fuerza mucho más contundente. Hernán ya nos daba algunos elementos que parecen importantes, ¿no? ¿Cuánto el poder político contribuye en estos discursos de confrontación, en estas lógicas de vernos como enemigos el uno al otro? ¿Cuánto contribuyen, Gabriel, en tu criterio, el poder político en generar quizás esta lógica, ¿no? El ciudadano está en su propio diario, coincidimos creo mucho en eso, ¿no? Pero también hay una influencia del poder político en estas conductas que se quieren expandir hacia la sociedad, ¿no? No, ni duda cabe, ¿no? En esta lógica de disputa del poder, que no es de hace un año, no es desde 2019, sino muchísimo más antes, hace que precisamente este tensionamiento, esta moda, modus vivendus, si se quiere, de la clase política por posicionarse por encima del otro, anulando al otro, es una forma de hacer política mal concebida, ni duda cabe, ¿no? Y esa forma de hacer política la reflejan los medios de información. Definitivamente, sabemos quienes hemos trabajado en el periodismo que giramos en torno del poder político, giramos en torno a Plaza Murillo, a la Plaza 24 de Septiembre, a la Plaza 25 de Mayo, en fin. Lamentablemente las agendas informativas tienen un muy fuerte arraigo a la agenda política. Y esto como se refleja en los medios de información, a través de nuestras pantallas, a través de las páginas de los periódicos, a través de la radio, ahora a través del internet, pues ni duda cabe, también se transmite y escuchamos sobre esas tensiones y genera también una tensión en el día a día de la gente que consume sobre todo medios de información, ¿no? O que está muy al tanto respecto a cómo va la agenda política. Entonces, es un factor fuerte, no digamos determinante, pero que sí tiene su alta incidencia en tensionar el ambiente, ¿no? Y en algún momento en caldear los ánimos, como lo hemos vivido en 2019. Yo soy de la idea de que ha sido tan complejo, tan duro lo que hemos pasado en 2019, que trascendió la esfera política y se arraigó en nuestro hogar, haciendo que tengamos reacciones
que no las hubiéramos reconocido o asumido en otras circunstancias, acciones violentas, validando la violencia precisamente, que salir de aquello no es tan fácil, ¿no? Y mucho más ahora cuando las narrativas de uno y otro lado cada vez están más posicionadas y hay diferentes elementos que le dan más fuerza a una que a otra y viceversa. Entonces, es un evento que probablemente todavía no vamos a salir porque estamos en medio de ese ciclón, creo yo, pero creo que como periodistas, hombres, mujeres, tenemos que hacer el esfuerzo por salir de esas agendas y mostrar estas otras realidades que ya comenzaba Fátima precisamente con ella, ¿no? Esa otra conflictividad o conflictos del día a día que son parte de ese caldero hirviente que hace nuestra violencia también de cada día, como el pan de cada día, más o menos. Fátima, ¿qué piensas tú? Tu micrófono, Fátima, por favor. Perdón. Pienso que no es un contexto muy sencillo en el que estamos como para decir el diálogo es el camino, ¿no? Parecería incluso a momentos un tanto lírico. Uh-huh. Decir, bueno, es necesario el diálogo. Sabemos que es necesario. Creo que todos están conscientes de que esto se manifiesta a niveles políticos, a niveles de la clase política, del ciudadano. Pero ¿cómo construimos ese diálogo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que profundizar, ¿no? La educación para la paz definitivamente. Tenemos que entrar desde lo más básico, desde la educación escolar, donde comencemos a revalorizar al tercero. Y creo que eso hace falta también en estos niveles de la clase política, ¿no? Resulta que tenemos que ver también la necesidad y la participación de un tercero que pueda ser una facilitación, un mediador, un conciliador. ¿Por qué? Si hasta ahora decimos hemos sido un país tan diverso, no de ahora, de siempre, hemos nacido así, y nos hemos mantenido, digamos, ¿no? No hemos llegado a un desborde de violencia. Muchas veces hemos estado al borde del abismo, ¿no? De confrontaciones que impensables, pero ha respondido la sociedad ante esa, ha puesto un freno natural, le llamemos, ¿no? Porque el 2019, digamos, en noviembre del 2019, también ha habido esta situación que nos ha podido desembocar en cosas mucho más complejas. Entonces, creo que es importante, y me mantengo en este tema de revalorizarlo, ¿no? De ver que nos vamos a una negociación entre dos que ya estamos deslegitimados, probablemente sea altamente desgastante continuar de esa manera. Entonces, ¿por qué no oxigenar esta controversia con permitir un tercero? Creo que hay experiencias muy interesantes en nuestro país que vale la pena también ir aprendiendo de aquello, ¿no? Hay buenas prácticas. Ha habido momentos en los que la institución del defensor, otras instituciones, no para perpetuar, pero sí para poner un oxígeno en ese relacionamiento que permita abrir. De lo contrario, si vamos a estar entre situaciones muy posesionadas, partes muy posesionadas, eso va a ser desgastante. Eso nos pasa a todos. En mi experiencia de conciliadora, por ejemplo, si vienen las partes sumamente posesionadas, por muy conciliadora que pueda ser, y no me legitimen ellos como válido en su diálogo, probablemente eso va a ser desgastante y las relaciones son las que se fracturan día a día. Uh-huh. Ese es el riesgo que yo veo en el tema de mantener un contexto como el que tenemos en la fractura de las relaciones. Esta fractura de las relaciones a veces son sin vuelta. Nosotros pensamos que esto es una simple división, una fractura. No,
hay situaciones y sociedades que han caído por esa situación y les ha tomado muchísimo tiempo reconstituir ese tejido social. Entonces, creo que ahí no es de poner posiciones, creo que eso está mal entendido. O sea, si yo me abro a un diálogo con un tercero más, pienso que estoy cediendo. ¿Y qué es ceder? Ceder no es perder, ceder es hacer las cosas de diferente manera. Entonces, creo que ahí está un poco la propuesta de decir, a ver, empecemos a pensar cómo oxigenar esta relación que no nos está llevando a un otro camino que es un callejón sin salida, ¿no? Y la pena es que no quedamos sin salida, sino quedamos muy lastimados también. Entonces, esta sería un poco mi mirada de ver por qué no intentamos de retomar buenas prácticas que también han sido bastante válidas en un otro tiempo. Lo que Fátima dice es importante, ¿no? ¿Cómo podemos, entre dos que no nos entendemos, un tercero podría quizás facilitar, ¿no? Pero hemos tenido una tradición en los últimos años, particularmente en una fuerza política, en el gobierno, que no le gusta la facilitación, ¿no? Es decir, no le gusta que un tercero intervenga, ¿no? Y hemos visto eso en los últimos años, que sería más o menos lo ideal, ¿no? Es decir, una tercera persona puede ayudarte a ver el conflicto de una manera mucho más fresca, con muchas más alternativas de salidas, etcétera. ¿Cuán posible es esto, Hernán? Yo quisiera ya, digamos, a veces siempre nos concentramos en la mirada quizás del problema, ¿no? Pero también es importante, como Fátima, ir deslizando algunas posibilidades de cómo podemos ir creando las condiciones para generar nuevas prácticas o retomar viejas prácticas que las hemos dejado y que nos ayuden a crear condiciones, ya sea para el diálogo, ya sea para ciertos acercamientos con el otro, con el diferente. ¿Cómo tú plantearías el tema hacia buscar ciertos escenarios, Hernán? Bueno, lo ideal es que algunas fechas históricas sean fechas de reencuentro, de análisis y de un gran abrazo, ¿no? Como el 10 de octubre, que es la retorno a la democracia de 40 años de vida democrática, pero ya también ahí nos encontramos con otra visión, ¿no? Porque el gobierno ya decretó el 18 de octubre, Día de la Recuperación de la Democracia Intercultural, que precisamente fue a partir de las elecciones del 2020, con el triunfo de Arce. Y ahí se instruye a todo el mundo celebrar el 18 de octubre con bombas y platillos. Entonces ya hay dos visiones ahí, nos vamos a encontrar totalmente divididos en esa fecha. La verdad que no sé, no hay receta mágica, ¿no?, para esto. Lo único, creo yo, Nancy, y tampoco hay una institución, hay instituciones válidas, pero no es creíble para el uno ni para el otro. Ni se pusieron, o sea, hubo una luz que escribimos algunos periodistas, hubo una luz cuando se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo en el reglamento para la elección del defensor del pueblo. Aplaudimos, bien, ya se veía una luz en el camino, ese acuerdo de ambas, de las tres fuerzas, pero se quedó en medio camino. Yo creo que la señal que debería dar son los nuestros máximos gobernantes, es el presidente y el vicepresidente. Deberían dar señales, así como lo dijeron hace un año en su discurso de posesión, se habló mucho de reconciliación, se habló mucho de diálogo, se habló mucho incluso de esa figura del cóndor. Si el cóndor tiene una ala quebrada, pues se va a caer. Y creo que el compañero David Chopehuanco está en ese desafío, en ese reto, de dar señales para que, sin esperar un tercero, porque repito, un tercero no es creíble para uno y no es creíble para el otro. Si dice la iglesia, el gobierno va a decir, no, son golpistas. Si alguna religión evangélica, tampoco. Defensor del pueblo, no hay. La Asamblea de Derechos Humanos está partida en dos grandes pedazos. Entonces, los medios de comunicación para el gobierno, unos son golpistas, unos son de la derecha y otros son del gobierno. Entonces, es obviamente un laberinto en el que estamos. Pero yo creo que la señal debería ser definitivamente los máximos gobernantes de encaminarnos a esa ruta, porque esto, la soga ya está por romperse. Y ojo, que día de mañana puede haber muchas, muchas consecuencias. Yo creo que el otro elemento, Nancy, definitivamente el periodismo juega un rol fundamental acá.
El buen periodismo, el periodismo responsable, juega un rol fundamental en este camino de la información, de la denuncia, pero también de generar mensajes en esa ruta que creemos, la ruta del paz, la ruta de la tolerancia, la ruta de los derechos humanos. Pero también, lamentablemente, hay que asumir críticamente que hay dos grandes sectores de periodismo, ¿verdad? Varios medios de comunicación que están con el gobierno, que titula, que editorializa, todo lo que el gobierno hace a favor. Y obviamente otro grupo de medios que están más críticos, más responsables. Entonces, esas dos vías yo veo. Uno, el poder como tal. Y la tercera vía es definitivamente la oposición. La oposición debe hacer mejor su papel. Lamentablemente tener una oposición que reacciona al calor del momento. Una oposición que no está a la altura de estos acontecimientos. Y el cuarto, yo creo que las instituciones internacionales deberían estar más cerca de Bolivia. Pero ya con esa apertura, con esa visión, no ya afincarse lo que pasó en 2019, que esto fue así, esto fue así. No, yo creo que la Unión Europea, la misma ONU, la OEA y otras instancias deberían más acercarse a Bolivia y tratar de que ellos sean los facilitadores. Porque al fin y al cabo, a ellos, como vino el señor García, el señor Diego García Sayán, ahí, bueno, se le dio el aval correspondiente de uno y el otro, pero cuando presentó su informe, no, pues era enemigo de uno y era amigo de los otros, ¿no? Ahí también se produce otra ruptura, pero igual siguen siendo instituciones válidas, y creo yo, sería eso uno de los escenarios para la, tampoco reconciliación, porque no nos vamos a abrazar, besar, no es reconciliación, es por lo menos encontrar un camino de tolerancia y diálogo, y que obviamente ya no estemos ya muy cerca del precipicio, ¿no? Exacto. Esa es un poco la idea también de generar estos espacios de diálogo que nos puedan ayudar a entender por dónde pueden ir ciertas vías, ciertos caminos, de pronto practicar ciertos métodos, ¿no? Gabriela, casi al final, ¿tú qué plantearías, digamos, ¿no? En esta lógica de crear condiciones para el diálogo, para un acercamiento, para que por lo menos podamos dialogar con el otro sin darnos un golpe, sin insultarnos, ¿no? Es decir, esta suerte tan violenta de comunicarnos a ratos, ¿no? Que sí está en el espacio político, pero que a veces el espacio político quiere contaminar al resto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú plantearías ciertas vías, Gabriela? Sí, ante una crisis multidimensional que hemos pasado, ¿no? Y sumado con lo que nos ha dejado la pandemia, lo que nos está dejando, las respuestas también tienen que ser multidimensionales. O sea, no se puede pensar en una sola respuesta, ¿no? O en un solo actor, solo en los políticos del nivel central, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar de una manera más creativa, pero no solamente concentradas en el centro, ¿no? También tenemos que pensar que desde la periferia se pueden dar respuestas. Me animo a proponer de que tenemos que, y en esto recupero esta necesidad de hacer del diálogo no solamente un método, ¿no? Sino una práctica de vida, pero de vida institucional y de vida individual o personal, por ejemplo, ¿no? Hacer del diálogo la forma en la cual buscamos el encuentro y no necesariamente para abrazarnos, porque eso va a ser muy, muy, muy difícil. Tal vez nosotros, tú, Nancy, Hernán, Fátima y yo no lo veamos, porque lo que ha sucedido es tan fuerte que va a ser muy, muy difícil recuperar. No sé si alguna vez lo tuvimos, eso también me queda la duda, ¿no? Porque creo que estas fracturas son tan históricas que no datan de hace 15 años, son inclusive coloniales. Así que las respuestas tienen que ser desde el ámbito territorial, creo, desde el ámbito sectorial, y sectorial estamos hablando de lo político, de lo social, y creo fuertemente, aquí va a mí mi respuesta, en las posibilidades que la cultura nos va a dar para tender estos puentes, ¿no? Como decía Ludaimon, nosotros tenemos que generar espacios o iniciativas que puedan tender puentes entre el abismo de nuestras diferencias. Puede ser que esas diferencias vayan a permanecer con algunos matices de algunas convergencias o conexiones, pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y también Johan Galtung decía, ¿no? El periodismo
de paz lo que tiene que hacer es no mostrar solamente la violencia, que por supuesto que sí hay que evidenciarla desde un contexto crítico, mostrando precisamente esos factores que detonan y que son recurrentes y se constituyen en patrones, pero también tiene que mostrar un periodismo de, que expresa las posibilidades del reencuentro. Por eso saludo ciertamente esta iniciativa y me alegra mucho que tú la estés abanderando, querida Nancy. Esa es una muy buena señal. Y creo que Hernán decía, ¿no? Hay tantas instituciones que están metidas en esto y yo creo que sí, también como instituciones nosotros tenemos que deponer esta actitud siempre protagónica, ¿no? De que nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos realizar y más bien bajar y hacer una, desde una lógica articulada, desde una lógica inclusiva e integral, proponer soluciones estructurales. Joseph Redorta dice, ¿no? Ya no tenemos nosotros que buscar apagar el fuego del evento, sino proponer soluciones estructurales cuando se dé el conflicto, no solamente de como bomberos apagar ese fuego, sino realmente, tocábamos el tema del feminicidio, por ejemplo, realmente como Estado en los diferentes niveles, ¿qué estamos haciendo al respecto para proponer respuestas que puedan ser estructurales? Saludo que ayer se haya lanzado una normativa de hacer más fuertes las sanciones a los, por ejemplo, jueces, en fin, ¿no? Pero ¿será suficiente? Creo que no lo es. Y ya Hernán nos mostraba algunos casos de que en el nivel político, mientras por un lado se firma, por el otro lado no será lo más duro que se pueda. Entonces, creo que también, ahí ya termino con esta parte, tenemos que promover desde el periodismo, desde donde estemos, desde nuestro activismo como Hernán, desde nuestra función como entidades que trabajan en cultura de paz, como la conciliación, como Fátima, desde el periodismo como ustedes, tenemos que también interpelar al sujeto que se asuma como sujeto de paz, no como sujeto de conflicto o como sujeto de violencia. Creo que esa interpelación puede ir marcando alguna diferencia. Muchísimas gracias, Gabriela. Yo quiero agradecerles enormemente, Fátima, por tu contribución, por tu análisis, por tu aporte. Igualmente, Hernán, muchas gracias porque siempre nos ayuda a refrescarnos estas miradas que nos puede pues, orientar a ver cuánto podemos avanzar en esta lógica. Obviamente han sido momentos históricos que hemos ido viviendo en el país que han generado fisuras, fracturas y que estamos todavía dañados, ¿no? Es decir, no hay todavía un nivel de confianza con el otro, lamentablemente ni siquiera con el otro cercano, ni siquiera ya con nuestro diferente político, sino con el otro que está cercano, con nuestro vecino. Hemos fracturado nuestras confianzas terriblemente y obviamente, como dice Gabriela, no las vamos a recuperar mañana, quizás ni al año, quizás pase mucho tiempo, pero en algo tenemos que contribuir, ¿no? Y el análisis, estos aportes creo que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan para orientarnos nosotros y orientar también a quienes nos escuchan de alguna manera. Gracias, Fátima, un placer tenerte en este espacio. Te contactaremos en otra oportunidad. Gracias por tu presencia. A ti te agradezco mucho y felicito también la iniciativa porque creo que estos son granos que nos van a contribuir a la construcción de paz. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Mabel, un saludo cordial. Gabriela, un placer tenerte en este espacio de ANF. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por haber estado en este espacio de la Agencia de Noticias Fides en un nuevo conversatorio y el próximo, obviamente, con nuevas temáticas también de la coyuntura.